estoy mirando. Nada, te estoy mirando a ver qué estás haciendo. Cuando fui niño así jugaba yo con tierra. ¿Sí? Nomás yo no tenía esos carros. Yo tenía puros carros de piedra. Porque no teníamos dinero para comprar esos carros. Mi mamá, pues estaba conmigo, pero pues no había dinero. No tenía dinero para comprarlos. Bueno, dinero siempre había. El problema es que no teníamos. Y entonces yo jugaba con puros carritos de piedra. Puros carros de piedra, hacíamos carros de botes de calcigenol, unas botellas de aceite. Con esos carros jugábamos. Las llantas le poníamos de puras tapaderas de las botellas de aceite. Y lo cargábamos de baterías. Nosotros nos inventábamos los carros. ¿Verdad? ¿Y qué estabas haciendo ahí? ¿Mandé? No, me estoy cubriendo del sol. ¿Y qué estabas haciendo allá abajo? ¿Estabas haciendo un puente? Sí. Nosotros hacíamos barquitos cuando llovía, hacíamos barcos y los poníamos que se los llevara al agua. Todos los libros, libretas de la escuela, los echamos a perder. Hacíamos aviones, barcos, tronadores. Es de una hoja de un libro que la hacíamos tronar. Sí. Si tú me traes una hoja de un libro, de una libreta, yo te hago un tronador. Jugábamos trompos, canicas, jugábamos las escondidas. Nada, muchos juegos. Jugábamos así con tierra. Ya lo llenaste. Oh, pero tú tienes dos máquinas para llenar eso. Traes una grúa, traes un bombero, traes dos volteos, tu camión de basura. Unos dos de bomberos traes. Tres camiones para cargar tierra. Ya se encendió. Otra vez. ¿Y por qué no llenas ese grandote? Ese de Caterpillar. La otra. Esa. Tú traes todo un equipo de trabajo. Traes una grúa. ¿Tu policía? Vas por tu policía. Oye, ¿trajiste tu policía? Sí, Saúl, nosotros traíamos puros carros de piedra. Los chocábamos y no les pasaba nada.
hacíamos carreteras. Ya no, nosotros traíamos un equipo pesado, porque era de piedra. Sí, Saúl, nosotros traíamos puro equipo pesado porque era pura piedra. Carro de piedra, tractor de piedra, y con eso hacíamos las carreteras. Imagínate que ese carrito pequeñito que está allí, ese blanco. Ajá. Si nosotros hubiéramos tenido ese carro, hijos, hubiéramos sido los más ricos del mundo. No teníamos ni un carro de esos, Esaú. Puros carros hechos, fabricados por nosotros. Teníamos pipas que eran de botes de aceite, supuestamente carros de volteo, de botellas de una medicina que se llama calcigenol. ¿Eh? Era una botella cuadrada. Y luego le cargábamos, le poníamos muchas pilas. ¿Eso ahora qué va a hacer eso? ¿Isaú? ¿Qué va a hacer eso? ¿Esto? Ajá. ¿Vas a hacer una cerca? Bueno, aquí en Estados Unidos le dicen fence. ¿O vas a meter la policía ahí? Lo vas a enterrar. Ese carro de policía, esa patrulla va a quedar enterrado. Ajá. Sí. ¿Y qué es ese desarmador? Está todo blandito. ¿Es qué es? ¿Es un resorte o qué? Oh, sí, es un resorte. Oye, ¿ya está todo quemado? Ya, está como así, cuando... ya se mira de feo. ¿A dónde? Cuando fuimos a la tienda. Oh, sí. Sí, ya me acordé. Pero ya lo están arreglando. Sí, lo están arreglando ya la casa. Pues yo miré que habían puesto unos conos de trabajo. Bueno, eran unos conos donde estaban trabajando. Sí, pero sí lo quemaron esa casa. Bueno, y pero pues ahí tienes tu equipo de bombero y no fuiste a apagarlo. Estabas dormido, ¿verdad? ¿No? Sí, así es, Saúl. Ahí anda una avispa. Por ahí miré volando. Ahí anda, mira, ahí anda. ¿Tienes miedo? ¿Qué es? Serpí otra vez. Oh, sí, es una serpiente. Siente atrás de papi.
mi papá es caro. ¿Sí? No, esos son 100 pies. Ya se va, mira. Ahí arriba en la patrulla. Que sí camina. Sí, sí camina. Se va a meter dentro de la patrulla por esos agujeros. Se va a meter. Te dije que se iba a meter. Déjalo que se meta ahí, hombre. Ya se cayó. No, que tú lo quieras meter, no se va a meter, pero si él solito sí se mete. Solito sí se mete. Pero que tú lo quieras meter a fuerzas, no, mira, fíjate, fíjate. Ahorita sí se va a meter, mira. Mira, va a buscar a una. Ya se rodó. Sí, se perdió.